Bueno, pues como alguno me habéis pedido, haré un breve resumen, pequeñito, breve, sobre el Palomo Q7 en la modalidad de suelta y embreo de la competencia que se celebra en uno de los lugares con más tradición y afición a lo que es el palomo de ensuelta aquí en Jerez de la Frontera. Y más concretamente en lo que es Guadalcacín, que como todos sabéis o habéis escuchado ya por los vídeos y comentarios y demás que vemos por las redes sociales respecto al tema este del palomo de suelta y embreo, pues es uno de los sitios donde hay más afición y no solo aficionados que practiquen la modalidad, también otros que con sus palomas, poniéndolas en suelta, pues se dedican al zuriteo, se dedican al palomo perdido o se dedican bien a criar palomos de razas. Previamente a este resumen sobre el palomo Q7, que será al final del vídeo, veremos una secuencia de otras palomas de este aficionado que es David el Cata, que para quien no les conozcan, pues os puedo decir que es un aficionado que normalmente y regularmente todos los años coge uno de los mejores premios o primeras posiciones dentro de este campeonato que se celebra en Guadalcacín sobre las modalidades de la suelta y el embreo con las palomas que ellos crían. Para los que preguntáis que si este tipo de palomo es palomo de clase o qué raza es, porque son muchas veces las que ya me habéis preguntado, os puedo decir que este tipo de palomo no es una raza definida, o sea, que es un palomo indefinido. Es un palomo que ellos mismos cruzan, ellos mismos seleccionan a través de su competencia y a través de las capturas que van haciendo para posteriormente, con los que van quedando dentro de esa selección que ellos hacen, pues serán sus futuros progenitores para los nuevos pichones que saquen en sus próximas y futuras competencias. Estos cruces, como ya os he comentado en otras ocasiones, cuando se me ha preguntado, pues os diré y repito lo mismo, pues están hechos a base de otras razas y como base principal es el palomo de aquí de nuestra zona, concretamente el palomo que más estila en este tipo de competencias dentro de lo que es Jerez de la Frontera. O sea, que no podemos fijarnos en este palomo que solemos ver en fotos y en vídeos como palomo de clase por sus posturas y forma de volar, ya que aquí lo que se busca es la funcionalidad como trabajo y la estética o belleza aérea queda en otro plano con un menor interés. Entre algunas de las distintas razas que suelen utilizar a la hora de confeccionar estos cruces para sus palomos de trabajo, pues podríamos nombrar como el buchón originario de aquí de ellos, que llaman jerezano, o que también en otras zonas de la provincia de Cádiz llaman como gaditano de vuelo. Es un palomo que por su alta autoconservación y seducción, pues tiene unas cualidades muy buenas para lo que es este tipo de competencia. También suelen utilizar mucho en sus cruces el beleño. El beleño, por su capacidad de atracción, por su capacidad de seducción, es otro palomo que siempre se ha utilizado en Vélez Málaga para el tema de la suelta y embreo. Y es un palomo que también reúne unas cualidades y unas características bastante buenas. Y como razas más, digamos, enrazadas dentro de lo que es el palomo más caranculado, pues podríamos nombrar tanto el rafeño como el laudino sevillano. Pero claro, ya estos palomos se denotan menos su fenotipo dentro del palomo de trabajo que ellos suelen criar, puesto que ya es algo que genéticamente está dentro de su tronco principal, pero que no se aprecia ya
a la vista del aficionado? ¿Y de dónde suman su alto temperamento y dinamismo? Pues del palomo jerezano, al que ellos denominan de alas o vuelo. Una de las estrategias de este palomo Q7 es trabajar a ratos, o sea, desconecta de una paloma para entrarle a otra, y esto repitiéndolo 5 o 6 veces al día, para de esta manera ir tocando a varias palomas durante la semana. Este palomo Q7 fue catalogado como destacado en esta competencia por sus faenas y trabajo con las distintas hembras a las que, una vez visitadas en su palomar, las seducía. Es un palomo que se ha hecho su sitio de manera brillante, con destellos de buena calidad por ser muy completo, con buena búsqueda, llegada y cite, intentando atraer continuamente la atención de la hembra. En definitiva, es un ejemplar que reúne grandes dotes como palomo de suelta y embreo. Y yo me pregunto, ¿acabarán con el trono de Q7? Y por último, un consejo. En el embreo, palomo encelado, palomo fracasado. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado y entretenido. Si es así, recordad compartirlo por redes sociales y WhatsApp para disfrute de toda la afición. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas gratis a nuestro canal, pulsando en nuestro logo para poder estar informado de los próximos vídeos. Aquí os dejo un nuevo vídeo interesante para compartir. Y como siempre, os espero en el próximo vídeo. Saludos.